Hipólito Xochitlanango, que es una junta auxiliar de Tepeaca. Dos personas, presuntos extorsionadores, así lo menciona la población, fueron detenidos por los mismos y golpeados. Se activó el protocolo de contralinchamientos y llegaron policías municipales de los municipios vecinos. Sin embargo, los ánimos se complicaron. A pesar de que se pudo hacer el rescate aún con vida de los dos personas golpeadas, en el traslado hacia el hospital una de ellas perdió la vida. El otro permanece en observación médica. Pero además de ello hubo muchos policías lastimados que están en observación. Ninguno con características de gravedad, pero sí hubo agresiones, hubo patrullas vandalizadas, hubo mucho desconcierto social. Hemos hecho un atento llamado a las autoridades municipales para que nos ayuden a resolver esta problemática, que tiene que ver con la presencia de grupos lamentablemente que están buscando formas no adecuadas de ganarse la vida. Y hoy por la mañana también en Tecamachalco tuvimos una incidencia. Estamos recabando la información, al parecer también hay indicios de dos personas que perdieron la vida en un linchamiento también.